Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los beneficios que se obtienen del tamarindo y también te mostraré paso a paso una manera muy fácil de preparar agua de tamarindo, la cual no solo es deliciosa, sino que hoy por hoy es una de las formas más eficaces para obtener los beneficios que dicha fruta nos ofrece. Número 1. Tiene un alto valor nutricional. El tamarindo está repleto de importantes vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para desempeñar sus funciones de forma eficiente, dentro de los que se incluyen magnesio, potasio, hierro, yodo, calcio, fósforo y vitaminas B1, B2 y B3, además de tener fibra y proteína y pequeñas cantidades de vitaminas C, K, B6, folato, ácido pantoténico y selenio. Número 2. Promueve el buen dormir, lo que en pocas palabras se atribuye a su contenido de magnesio, un mineral que ha sido ampliamente comprobado que tiene la capacidad de relajar el sistema nervioso central, lo que a su vez ayuda a conciliar el sueño más rápidamente, al tiempo de regular la hormona melatonina que guía los ciclos de sueño y vigilia, ayudando con ello a que se pueda permanecer dormido por más tiempo. Número 3. Es muy bueno para el mal de orín. El tamarindo no solo ayuda a prevenir el mal de orín, sino que también ayuda a quitarlo en caso de que ya se tenga, beneficio que se atribuye a sus propiedades antibacterianas que, según los resultados de varios estudios publicados por fuentes confiables, combaten las bacterias causantes de dicha afección. Número 4. Fortalece los huesos. Como ya sabemos, el tamarindo es una rica fuente de magnesio y contiene más calcio que una gran cantidad de alimentos vegetales. La combinación de estos dos minerales hacen que el consumo regular de agua de tamarindo sea de gran ayuda para aumentar la densidad ósea y fortalecer los huesos, lo que a su vez ayuda a prevenir afecciones que pudieran afectarles, incluyendo la osteoporosis. Número 5. Es beneficioso para la tiroides gracias a su contenido de yodo, el cual es utilizado por dicha glándula para producir hormonas tiroideas que ayudan a controlar el crecimiento, reparar las células dañadas y apoyar un metabolismo saludable. Número 6. Baja el colesterol y triglicéridos, beneficio que investigadores atribuyen a la capacidad de sus polifenoles, flavonoides y otros compuestos antioxidantes para inhibir la oxidación de dichos lípidos, lo que a su vez ayuda a evitar que se adhieran en las paredes de las arterias y venas y facilita que sean procesados y eliminados por el hígado. Número 7. Ayuda a limpiar el colon. Eso se debe, por un lado, a que compuestos encontrados en el tamarindo luchan contra bacterias y toxinas dañinas que se acumulan en dicho órgano, al tiempo que sus propiedades laxantes suaves promueven movimientos intestinales regulares que ayudan a excretarlas del cuerpo más rápidamente. Número 8. Mejora la memoria y otras funciones cognitivas, lo que investigadores atribuyen en gran parte a su contenido de vitaminas del complejo B, especialmente tiamina y ácido fólico, las cuales son necesarias para el buen funcionamiento del cerebro. Número 9. Ayuda a bajar la presión. Esto se debe a las propiedades vasodilatadoras de su contenido de potasio y magnesio, que en conjunto relajan las paredes de los vasos sanguíneos, efecto que causa como resultado que la sangre fluya con más facilidad y que la presión arterial disminuya. Y número 10. Protege la salud hepática y renal gracias tanto a su gran variedad de nutrientes,
que fortalecen el hígado y los riñones al tiempo que sus propiedades antioxidantes y desintoxicantes los ayudan a realizar sus importantes funciones de filtrar toxinas y otras sustancias dañinas de una forma más eficiente y a expulsarlas del cuerpo a través de las heces y la orina. Ciertamente, la pulpa de tamarindo se puede consumir por sí sola e incluso se utiliza como un ingrediente en la preparación de muchos platos. Sin embargo, una de las formas más utilizada y más eficaz para obtener sus beneficios es el consumo regular de agua de tamarindo. A continuación, te muestro cómo prepararla. La cantidad de tamarindo a utilizar va a depender de qué tan fuerte quieras que sea el sabor de la bebida. En esta ocasión, voy a utilizar más o menos 8 onzas de vainas de tamarindo maduro para preparar un litro de la bebida. Si deseas preparar una mayor cantidad, solo tienes que aumentar proporcionalmente la cantidad de los ingredientes. Para prepararla, pelas el tamarindo, lo echas en una olla y le agregas 2 o 3 tazas de agua. Una vez hayas hecho esto, lo pones a hervir a fuego medio durante 20 a 30 minutos para que se ablande. A medida que se vaya ablandando, lo puedes aplastar con un molinillo o con cualquier otro utensilio que prefieras para que la pulpa se vaya separando de las semillas. Cuando hayan pasado más o menos 20 o 30 minutos, retiras del fuego, dejas enfriar a temperatura ambiente y pasas por un colador. Cuando lo hayas colado, le agregas agua al gusto. En este caso, voy a completar 4 tazas o 1 litro. Le agregas la cantidad que desees, ya sea de azúcar o si no puedes consumirla, del edulcorante natural de tu preferencia. Revuelves bien y tu bebida está lista para tomar. Para obtener los beneficios que esta bebida nos ofrece, basta con tomar 1 o 2 vasos al día, ya sea diariamente o varias veces a la semana, a las horas que quieras, lo cual puedes hacer durante el tiempo que desees. Nota que si la vas a tomar con el objetivo de que te ayude a dormir, es preferible que tomes un vaso de 30 a 40 minutos antes de acostarte. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.